cansados de la delincuencia. Toman justicia por su propia mano. Ese es el tema. Están ya cansados de la delincuencia y se atreven a linchar a personas. Tal es el caso de hoy en Momostenango, Totonicapán. Lo que nos hablaba Leopoldo Batz justamente y la noticia que le dábamos a conocer a Alejandra, en donde los vecinos, pues, se arman de valor, diría yo, y se salen de la ley que nos rige a todos los guatemaltecos para tomar justicia por su propia mano. Así es, Ander, y enviando un mensaje muy claro a la población de este lugar. Hacemos contacto con Julio Talamonti, él nos acompañará en este espacio vía Skype y lo hacemos precisamente para abordar este tema. Buenas tardes, Julio, gracias por estar con nosotros una vez más. El tema de esta tarde es por demás interesante. En reiteradas ocasiones lo hemos abordado, pero quizá en este caso el tema tenga otro enfoque y es que se da en un municipio en donde persiste la paz la mayoría del tiempo y es así como reacciona estos vecinos. Claro que sí. Buena tarde, Andri y Alejandra. Televidentes de Todo Noticias. Esto realmente que está sucediendo actualmente es una situación muy impactante. Es decir, cuando hablamos de justicia por su propia mano, por el cansancio ante la situación de inseguridad, estamos claramente hablando de los linchamientos. Y ojo, Andri y Alejandra, porque nuestra Constitución, que es la ley fundamental, es bastante clara. ¿Y qué nos dice la Constitución? En su artículo número 3, que se protege la vida, pero nos dice también que reconoce las costumbres de nuestros pueblos mayas. Sin embargo, hay un solo sistema de justicia, el sistema de justicia oficial. No podemos combatir violencia con violencia, porque generaremos más violencia, a pesar de estar tan cansados de la poca eficacia, de la poca efectividad del sistema de justicia para poder procesar a estos delincuentes. Se combate, Talamonti. O sea, yo sé que no podemos combatir violencia con violencia, pero entonces la pregunta que queda es ¿cómo? ¿Qué hacer entonces? Claro que sí, Andri. Esa pregunta es muy importante la que tú acabas de hacer. Mira, te comento, es decir, entiendo yo la desesperación, por supuesto, de la población en general. Es que la situación de inseguridad y de violencia es tal que cualquiera puede pensar que esta es solución. Sin embargo, fíjate, Andri y Alejandra, si un ciudadano de bien, como generalmente suelen ser, se organizan por esa misma desesperación para darle muerte a través de un linchamiento, como se denomina popularmente, esto cae dentro de una figura delictiva que se llama homicidio en riña tumultuaria. Es decir, la gente al final de cuentas puede terminar en la cárcel por esta situación. ¿Cómo se combate, dices tú? Con un sistema de justicia que sea eficiente, que sea creíble, que sea veraz, que de verdad veamos que hay sanciones condenatorias buenas, con una investigación criminal por parte del Ministerio Público también muy efectiva y con sentencias condenatorias que permitan llevar a los verdaderos delincuentes al sistema penitenciario y un sistema penitenciario que de verdad no solo tenga encerrada a la gente, sino que también los tenga controlados. Esa sería una fórmula. Sí. Sí, pero esa es una forma utópica, Talamonti. Tú estás dando lo que sería ideal en Guatemala. Pero hablemos claramente cómo tendrían que hacer los vecinos para tratar de combatir esta violencia que acecha sus comunidades. Porque lo que tú estás mencionando, te lo aplaudo, es fantástico. Pero eso es utopía porque eso no se lleva a cabo hoy por hoy en el país. ¿Qué tendrían que hacer los vecinos entonces? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cuál es el primer paso o los pasos a dar por lo menos para ellos sentirse más tranquilos en sus comunidades? Claro, Andri, voy a reiterar, si tú me permites por tercera vez en esta tarde, que el paso a dar definitivamente no es el tomar la justicia por su propia mano, porque eso tampoco es la solución. Nos volvemos tan criminales como los criminales. Entonces, lo que sí pueden hacer los vecinos, fíjate, Andri, es de alguna manera algo que también hemos platicado nosotros en este espacio aquí en Todo Noticias, es decir, poder organizarse como vecinos, primero para resguardarse ellos, para saber que a través de una señal, de un sonido,
de un silbato o de cualquier otra cuestión, yo puedo alertar a mis vecinos de que hay peligro. Pero organizarse también, Andri, de manera comunitaria, para tener ese acercamiento con los agentes de Policía Nacional Civil, ellos sí son los encargados de brindarnos esa seguridad. Yo sé que por el momento no lo están haciendo ni se dan abasto, pero ojo, es que no podemos decirle a los vecinos, mire, organícese y tome la justicia por su propia mano, porque ahí sí nos salimos de la ley y seríamos tan malos como los delincuentes. Esta región de nuestro país, Momostenango, Totonicapán, se caracteriza por ser un lugar muy seguro. Con las acciones que hemos visto este día, ¿podemos esperar que continúe persistiendo esta seguridad o se podría originar algún repunte de actos delictivos? Ojo, fíjate, Alejandra, porque tú has dicho ahorita una gran verdad. Si vamos al hecho histórico de los departamentos, que por estadística criminal este monitoreo se lleva mes con mes a través del Sistema Nacional de Seguridad, Totonicapán es de los más seguros. ¿Por qué? Ahí hay gente muy aguerrida, gente muy trabajadora, están 48 cantones además y saben mantener un sistema comunitario de orden y de respeto. Pero también, cuando en estos lugares que suelen ser seguros se pierde el control se pierde de esta manera. Lo que sí no es sano, y por eso el llamado a la reflexión para nuestros televidentes, aún ante la desesperación que bien mencionaba nuestro querido compañero y amigo Andri Carías, la forma de organización debe ser para otra cosa, pero no para linchar a estas personas. ¿Sabes qué se podría hacer, Andri? Porque lo permite la Constitución en su artículo 6. En todo caso, organizarse, y si se da la opción de poder aprenderlo, es decir, de capturar a un delincuente, bueno, entregarlo después a la Policía Nacional Civil. Pero ojo, porque esta sola acción también conlleva mucho riesgo para la ciudadanía en general, y no se trata de poner en riesgo a los ciudadanos tampoco. Y Talamonti, entonces Alejandra te hacía una pregunta y decía que este es uno de los departamentos más tranquilos. Seguro. ¿No será que la seguridad de estos municipios de Totonicapán, caso puntual de Momostenango, depende del castigo maya? ¿No será que eso disuade realmente a la delincuencia? Bueno, tu pregunta es bastante interesante y te explico una cuestión. Fíjate que yo tuve oportunidad en su momento precisamente de estudiar el tema del derecho consuetudinario, como se le llamaba antes, derecho indígena, el derecho maya de ahora. El derecho maya en sí es reparador, es oral y es inmediato. Jamás pretende ser castigador. Lo que hay ahora, Andri, ante esta situación de desesperación, es una perversión de ese derecho maya. Hemos analizado acá en Todo Noticias aquellos azotes que se le dan a muchas personas. Ya eso, aunque se está volviendo costumbre, y la costumbre es una de las 5 fuentes del derecho, no es parte en sí del derecho maya. Pero déjame decirte algo. Si vamos a hablar de manera efectiva y eficiente entre los dos sistemas de justicia, ¿cuál tiene más credibilidad y más aplicación para los pobladores de ciertas regiones? Definitivamente, aunque no esté reconocida la aplicación formal en la Constitución, sí lo aplican en el día a día. Y sí, también tiene razón, ayuda a mantener, no en el tema del linchamiento. Eso es, justamente claro, eso certeza. Es lo que comentábamos aquí con Alejandra, porque Talamonti, el sistema de justicia actual como está para la mayor parte, bueno, para todo el país, no es tan eficiente como el sistema donde se aplica la justicia maya. Entonces ahí es donde habría que poner las barbas en remojo. Así, ¿no? Es, y ahí va yo con algo. Correcto. Y es la falta de confianza que se tiene a nuestro sistema de justicia, a las autoridades, porque hemos visto en ocasiones anteriores que los pobladores se resisten, finalmente ceden y entregan a los delincuentes, entregan a las personas. ¿Y qué vemos después? A los pocos días, a la semana, los vemos nuevamente delinquiendo de la misma manera sin haber recibido castigo alguno. Ahora bien, ¿cuál es la forma correcta entonces de realizar estos procedimientos? Porque sabemos no es correcto el hinchar a los delincuentes y acabar con la vida de ellos, pero sabemos que los resultados finalmente son positivos. Definitivamente que sí lo es, Andrea Alejandra, bajo esa perspectiva que estamos hablando en este momento, sí, es indudable que ese castigo maya reparador es aplicado y es efectivo. Por ejemplo, solo un ejemplo, fíjense ustedes, cuando una persona le da muerte al esposo de una mujer,
El derecho maya lo que hace es que esta persona es obligada, fíjense, a mantener a la mujer y a los hijos hasta la mayoría de edad de ellos. Entonces, ahí hay una ayuda. De nada le sirve a la mujer tenerlo en la cárcel, en la concepción de este derecho maya. Lo que se debe de hacer aquí para tratar de tener un poquito más de unión entre los dos sistemas que existen y persisten en nuestro país es que se implementen más centros de mediación por parte del organismo judicial. Va a ser muy difícil que la población que está acostumbrada a la aplicación del castigo maya vaya así de una sola vez al sistema de justicia oficial, pero los centros alternativos de resolución de conflictos con la mediación, con la resolución alterna, puede ser un buen parámetro para iniciar, porque lo que todavía no entiende nuestra gente en el interior es, por ejemplo, la aplicación de medidas sustitutivas. Entonces piensan que le pagaron al juez y ahí es donde se dan linchamientos, a veces hasta de jueces, y cuidado con eso. Así es, ya para ir finalizando, Julio Talamonti, el Ministerio Público juega un papel preponderante en esta situación, pues deben ellos iniciar con una investigación. ¿Qué pasa con estas investigaciones y qué es lo que se puede esperar ante las acciones que debe realizar ahora el Ministerio Público por ser el ente investigador en este caso? Bueno, en el tema concreto de estos linchamientos, el Ministerio Público va a tener que iniciar una investigación de oficio para tratar de determinar quiénes fueron los líderes y quiénes participaron en el mismo, para hacer una acusación formal y una investigación sobre lo que hablábamos anteriormente de un homicidio en riña tumultuaria. Pero ojo, aquí sí vamos a trascender, como bien lo preguntaba Andri, fíjate Alejandra, lo que debería hacer el Ministerio Público es, en esta nueva gestión de la nueva señora fiscal general, empezar a pensar en que necesitan también estar en más de ese 34% del país donde tienen presencia. Es muy poca presencia del Ministerio Público. Si el Ministerio Público y el organismo judicial logran tener la presencia en los 340 municipios y hay jornadas en las cuales las personas puedan acercarse y conocer el sistema de justicia oficial, las cosas van a empezar a cambiar para una cultura de paz, pero de respeto al derecho y a la legalidad. Gracias, Julio Talamonti, por haber estado con nosotros. Fue vía Skype, pero sin duda se ha informado a la población guatemalteca y, por supuesto, ha dado a conocer este tema tan importante. Continuamos. Continuamos.